Hay dos cosas que hay que acabar en el territorio si nosotros queremos vivir en paz. La guerrilla dejó los fusiles de las FARC, esperamos que el ELN lo haga. Queremos que se combata a los grupos ilegales en el territorio que quieren recuperar ese territorio que dejan las otras fuerzas, pero no, y le estamos exigiendo eso a la fuerza pública. Venimos de un consejo de seguridad donde estuvimos con el alcalde de Simití, San Pablo. Pero hay alguna cosa que tenemos que, y que hemos dialogado de pronto con el padre Francisco en algunos momentos, y es que yo pienso esto, nosotros le exigimos al gobierno, le exigimos a los alcaldes, le exigimos a la fuerza pública, pero las comunidades tienen que entender que tenemos que cambiar de forma de pensar y de actuar si queremos cambiar el territorio.